señor Diego García y le damos la enhorabuena por este rincón divino, que de verdad que el nombre le viene como anillo al dedo, le viene fenomenal. Tenemos este rinconcito divino en Puerto Banús, donde venía a degustar las cositas que nos gustan, ¿no? Señor, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bueno, ha sido un placer conocerle y poderle entrevistar. Muchísimas porque gracias. Ya sabéis que nosotros pasamos por la gastronomía, sobre todo cuando es Mediterráneo, y ya hemos visto la entrada de esa gambita, que bueno, muy se apetecible. Va a intentar de poner los mejores productos porque creemos que la zona lo merece, y entonces pues estamos buscando algo que sea no innovador, pero que tenga una calidad lo suficientemente apetecible para que la gente pueda venir al sitio. Diego, ¿por qué ha elegido este lugar? ¿Por qué ha elegido Puerto Banús? Bueno, la verdad es que yo creo que es el sitio idóneo para montar cualquier cosa. Pero si además nos traemos, yo provengo de la Serranía de Ronda, si me traigo los artículos de allí a un sitio tan idóneo como este, pues posiblemente conjuguemos ambas cosas y salga la cosa bien. ¿Qué tipo de carta es la que vaya a tener como concepto? Bueno, en principio vamos a tener de todo. Es decir, desde zumos por la mañana, desayuno, después el tapeo va a ser desde jamón, queso, todos los embutidos que tenemos en la Serranía de Ronda. Y ya, si alguien quiere algo en especial, pues arroces, si vienen familias a comer, va a estar todo el día abierto y por tanto lo que la gente vaya demandando. Tenemos una amplia carta para que desde el desayuno a la cena se pueda tomar de todo. ¿Todos los días vaya a tener abierto o hay algún día cerrado? Porque a lo mejor lo está viendo alguien y justo no, el día que viene está cerrado. Hemos intentado de buscar una plantilla muy especializada. Son personas que vienen de la hostelería de muchos años. Me ha costado mucho trabajo contratarlo, pero lo he conseguido y vamos a ir turnándonos de tal forma que la gente sepa que está siempre abierto. No tengan un día de decir, tenemos que buscarnos otro lugar donde ir porque está cerrado el rincón. No, el rincón va a estar siempre abierto. Bueno, pues la verdad es que es un sitio como muy fresco, muy ya del verano, muy de la temporada, y como que apetece, ¿no? Es como que te dice, pasa, pasa, que aquí te vas a sentir muy a gusto. Eso espero. Quiero que ustedes tomen algo, que prueben los artículos, y creo que me daréis la razón. Bueno, claro que sí, que lo vamos a probar y vamos a estar un ratito con vosotros. Estupendo. Porque la verdad es que es un ambiente súper agradable. Pues muchas gracias por atendernos. Nada. Y le deseo, bueno, toda la suerte del mundo con su proyecto. Gracias. Muchísimas gracias.